Que nos haya tirado ya un buen chorro de
agua, pues tenemos que volver a rellenar. Ya hemos quitado la bolsa de aire. A ver, lo que está comentando Jesús, aquí la cámara, si nos da la percepción, la parte baja alrededor tiene un color rojo y en la parte alta está en color azul. Quiere decir que toda esta zona tiene aire. Aquí está frío y aquí ya se va calentando. Y aquí también. Vale, vamos a purgar. Fijaros. ¿Se oye? Sí. Aire. Ahora nos bajará la presión. ¿Sí? Ya empieza a salir el agua. Y aquí en este otro hacemos lo mismo. ¿Veis? Tiene aire a manta. Lo hemos dejado así precisamente para que vean. Ya está cayendo el agua. Pues ahora, mientras veis cómo se empieza a calentar en la cámara térmica, recordad, hemos purgado, nos ha bajado la presión, se nos baja de 1,5, metemos agua de 1,5, ¿vale? Recordad que si es una caldera de hierro fundido, no debemos de meter el agua de golpe, ¿eh? Porque con el contraste nos podemos cargar la caldera, ¿vale? Pues ahora abrimos la llave de llenado. Y ya lo tenemos, ya tenemos correctamente lo que tiene que ver con la presión. Ya nos ha contado el termostato por temperatura. Lo tenemos a 60 grados. Y ahora vamos a ver. Permíteme un segundito, no sé qué. No sé qué tal se ha perdido. Un segundito. Mira, si empezamos desde abajo, que no sé qué tal se verá, ya se nota que todo el radiador está caliente. Da una pasada este aparatito. Es más, no. ¿Qué temperatura nos dice que tiene ya el radiador? Ahí arriba, aquí qué temperatura, nos dice hasta la temperatura y todo, ¿eh? Unos 57 grados tiene, ¿no? Y subiendo. Ya va recirculando. Es una pasada. Bueno, pues habéis visto un poco cómo se debe hacer un purgado correcto en un circuito de calefacción. También lo que tiene que ver pues, con un circuito que ahora vamos a comentar un poquito también de el circuito de suelo radiante, a la temperatura que tiene que trabajar y también las bolsas de aire. ¿Cómo llamábamos a las bolsas de aire? El enemigo público número uno, ¿vale, amigo? Así es que tener muy en cuenta esto, cómo se hace el purgado y siempre, una vez que hemos purgado, llenamos, metemos el chorrito de agua y volvemos otra vez a cerrar la llave de